pensamiento mío, vete a buscarla. Vete a buscarla, pensamiento mío. Hoy domingo 17 de abril hemos tenido en el Salón de Usos Múltiples la presentación del cartel de feria 2022. La verdad que este año es una feria esperada por las circunstancias que hemos tenido en los últimos años y se puede decir que, al igual que la Semana Santa, va a ser una feria bastante especial. Desde el Ayuntamiento, pues la programación viene cargada de numerosas actividades. De hecho, este año se ha querido dar también un espacio desde el ámbito municipal a los jóvenes de nuestra localidad con un concierto joven y un DJ joven en la caseta municipal el jueves de feria. La feria dará comienzo el miércoles con el tradicional encendido del alumbrado, acompañado de nuestra agrupación musical Santo Cristo de la Antigua, y concluirá el 1 de mayo, domingo. La intención que tenemos desde el Ayuntamiento pues, es preparar una feria que sea, dentro de lo pequeña que es, ¿no?, coqueta, preparada con todo el mismo y el cariño que desde siempre se ha llevado a cabo su preparación, y sobre todo que los espereños y espereñas puedan disfrutarla de una manera bastante especial. Hace tiempo, bueno, que no vivimos jornadas de convivencia, jornadas de estar los unos con los otros en ese tipo de ambiente, ¿no?, festivo, y creo que ya va siendo hora. Por lo tanto, desde aquí lo que queremos es que disfrutéis, que lo paséis bien, y me gustaría desear a todos los espereños y espereñas una feliz feria 2023. Buenas, soy Isabel, la autora del cartel de la Feria 2020 de Espera. Bueno, pues estoy muy contenta de que mi cartel haya sido elegido este año, porque bueno, lo he pintado con mucha ilusión y muchas ganas. Y después de 2 años que hemos estado sin feria, pues bueno, qué manera de por fin celebrar una feria a todos los espereños. El cartel está dibujado en acuarela, y representar una espereña de cuna, amiga mía, y está en la puerta de su casa, ¿vale?, en una reja de una ventana, que es dispuesta pues, para ir a la feria, vestida de flor, con su flor y mantilla y su traje de flamenca. Y al final se ve entre la ventana, se ve la calle de Lepanto y al final se ve el castillo, pues que es un símbolo indiscutible de Espera.